Bueno, chicas, pues nos vamos. Vamos a ir a los lentes de estos niños. ¿Qué onda, Andrea? Ok. Nariz y boca, nariz y boca. Corre, Andrea. Llegamos. Bueno, pues venimos a otra óptica. Aquí vine a hacerme mis lentes. Entonces, ya les contaré lo que nos dijeron en la primera. Pero ahorita está mi esposo allá adentro también. Aquí hay que pasar de una persona, una por una. Y pues vamos a esperar aquí al papá porque le están haciendo su prueba de la vista. Y ya ya les contaré en la casa qué pasó en la primera óptica. Pero ya están los lentes de los niños. Ahí anda Daniel, ahora para adelante. Que se pone a molestar a sus hermanos. Claro que sí. Ya va a utilizar lentes. Bueno, todos, ¿no? Pero los de ellos no llevan graduación. Ok, ellos nada más es lentes protectores para las computadoras. Y mi esposo sí, le checaron la graduación que le van a poner. Bueno, ya vendremos otro día a recogerlos porque obviamente esos llevan tiempo. Y pues bueno, yo creo que esta va a ser nuestra óptica ya, donde siempre vamos a venir, porque en la otra ya les contaré lo que nos querían. Bueno, ya llegamos a la casa. Me voy al cuarto de Dani y les platico. Bueno, resulta aquí en el cuarto de Dani, porque bueno, el cuarto luce así. Obviamente no ha tendido la cama, ok, pero el espacio de aquí es muy reducido. Entonces estoy pensando, espero, no estoy muy segura, que si girando la cama, esta parte para allá donde está el espejo, haya más espacio. Lo tengo que pensar y lo tengo que analizar, la verdad. Entonces, no queremos poner la cama ya pegada a la pared. Obviamente, si yo la recorro, pues haría más espacio en esta área. No aquí. No aquí, pero sí en esta parte. Haría más espacio, pero no la quiero pegar. ¿Por qué? Porque se manchan las paredes horribles. Entonces, pues también ya estamos acostumbrando a que se duerman en medio. Y entonces, pues, quisiera girar el cuarto antes de el lunes para que podamos acomodar la computadora. Acá está, aquí está. Ya en esta área, pero que tenga el más espacio, vaya. Porque aquí él toma clases de educación, bueno, va a tomar clases de educación física, las clases de yoga. Y luego requiere el espacio. Bueno, eso es en cuanto a este cuarto, que es lo que me gustaría hacer ahorita en esta tarde. Son las 6 de la tarde. Bueno, ya. Todos van a usar lentes, hasta mi esposo. Nada más que los de él van a llevar un poquito de graduación. Dice que no es mucho, que le dijeron que no es mucho. Pero que está bastante bien de la vista. Nada más es para que, obviamente, como él trabaja en la computadora, pues no se siga lastimando su vista, ¿no? Los niños también, los lentes van sin graduación. Solo con la mica Blu-ray, me dijo que era para cualquier tipo de luz, ultravioleta, luz del sol, luz artificial, cualquier tipo de luz de celular, de la televisión, de las computadoras, les va a ayudar. Bueno, aparte hay una mica que es antirreflejante, que ese no lleva Blu-ray y que ese costaba todavía más económico que el Blu-ray. Bueno, la cosa es que a donde ustedes nos vieron que llegamos, que les dije ya llegamos, pasamos y oh sorpresa, la chica nos quería cobrar lo que yo creo que no trabajó en este tiempo que cerraron, porque cada lente nos salía con mica Blu-ray, no la otra, antirreflejante, puro antirreflejante, en 2600
cada lente. Y todavía, o sea, dice, y eso siempre y cuando los quieran con el armazón que con los que tengo, ¿no? Que entran dentro del precio. Ya si quiere otro tipo de armazón, se hace la diferencia y obviamente incrementa el costo del lente solo por ser antirreflejante. Y le dije, wow, o sea, no, vámonos. Le dije a mi esposo, vámonos. A mí me cobraron menos de 2,000 pesos o 2,000, no recuerdo muy bien. Pero llevan antirreflejante, bifocal y graduación. No me puedes cobrar más por un lente nada más así, sin graduación, sin nada, y que sea nada más antirreflejante por 2,600. Imagínense, de los cuatro, no, 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 no. Yo dije, aquí es muchísimo dinero, más de 12,000 yo creo. Y bueno, me fui, le dije a mi esposo, vamos a la óptica a la que fui, a la que me llevaste cuando andaba mal de mis ojos. Bueno, ahí pues me hicieron mi graduación, los pedí bifocales, los pedí con antirreflejante, porque obviamente pues yo utilizo la computadora, salgo y pues también la luz del sol hace que no te lastimen, ¿no? Entonces, pues bueno, me cobraron como 2,100, me recuerdo yo. Y con otra armazón que no era la que, les digo, entran dentro de la promoción o del costo del lente, ¿no? Y como yo escogí otros que a mí me gustaron, pues obviamente incremento, pero ya incluía eso, 2,100 pesos. Y ahorita, ¿saben el precio de los lentes de mis hijos? 950. Con Blu-ray, con lo mejor, me dijo, lo más actualizado en Mica, y que le va a servir para todo, y sobre todo por las horas que van a pasar en la computadora. Dice, ya si quieres nada más el antirreflejante, te sale en 750, 750, chicas, a 2,600 que nos querían cobrar, era un robo total. Yo quedé fascinada y dije, aquí es donde siempre vamos a venir. Entonces, pues sí, ese fue el show de los lentes el día de hoy. Y pues bueno, ya no hablo, ya llevo mucho tiempo el día de hoy. Y pues vamos, manos a la obra para este cuarto. Thank you.
Bueno, chicas y chicos, acabo de terminar de girar el cuarto. Allá arriba tenía esto. No pensaba cambiarlo, pero sí, al final de cuentas sí. Entonces, bueno, así medio luce, se los muestro, porque ya después, más adelante, les haremos el room tour para que lo chequen con detalle. Pero sí, ya hay espacio, evidentemente, aquí, en esta área, yo quepo bastante bien. Y pasa que Dani, pues, en sus clases, antes de terminar el ciclo escolar, aquí hacía deporte él. De repente se bajaba a yoga porque pues no cabía. Entonces yo creo que aquí ya es un buen espacio, bastante bueno, porque tiene el largo de la cama, ok, y un ancho pues yo creo que de un metro más o menos, 1.10 m. Y pues bueno, en esta área este mueble le estorba a Dani, sobre todo en las rodillas. Entonces lo que voy a hacer es tratar de buscar un escritorio ahorita aquí en internet para que nos llegue, así esquinero, ok, una parte así como esta y otra hacia acá, ¿no? Para que aquí se acomode el área de su computadora. Esta ya yo creo se le va a quedar de planta, porque Dani pues ya está cursando el sexto año y ya muy poquito, en poco tiempo se nos va a la secundaria, por lo que va a requerir tener computadora en su área de, pues ahora sí que de él, ¿no? Que es el cuarto, su cuarto. Y pretendo que tenga otro nivel más chiquito encima de la computadora para poner, les digo, un esquinero también, pero de librero, o a adaptarle ahí arriba, pero que sí traiga una base, ¿no? En la parte de este mueble. Bueno, ya ustedes lo verán, espero. Ahora la pantalla de la computadora, más o menos por aquí, igual en forma de esquina, y que de aquí armemos un pequeño librero, ¿no? Para, obviamente, sus libros de la escuela y libros de lectura que tiene, ¿no? Entonces, pues sí, así luce más o menos, chicas. Todavía está esto en que se va a cambiar, pero esperemos ya no haya más movimientos, ¿ok? Y pues Dani también tiene tele. Pensaba yo, bueno, ya me acosté, pensaba yo poner la tele acá de este lado, pero no, se ve bastante bien así, muy bien, queda bastante genial. Entonces no afecta el que haya girado el cuarto o la cama. Y y pues bueno, ya chicas, las dejo porque son las 8. Sí, son las 8 de la... Ay, aquí me veo mejor. Ya son las 8:20 de la noche. Ya es hora de cenar. Y pues bueno, las dejo, chicas. Las dejo. Yo me transformé, me quité el vestidito que traía por esto y me fajé, porque obviamente, pues ya saben, no tengo mucho con lo de mi cirugía. Voy a cumplir 6 meses. Pero sí pesa. Todo esto pesa. Entonces, así como que hay que fajarse bien, ¿no? Y pues sí, ya terminé. Bueno, era como Dani quería. Quería espacio y se lo hemos dado. Y sobre todo, ¿por qué? Les cuento que ese cajón es de puras piezas de Lego. Pura pieza de Lego. Y a él le gusta sentarse en la alfombra y armar y armar y hacer de sus cositas ahí. Ahí. Entonces, ese lo tenía pegado a la pared. Y vean el espacio que tenemos, pues bueno, del buró. Es muy mínimo. Y el sentarse aquí, obviamente, él no le da como que esa libertad de extenderse, vaya, de desplayarse y hacer y deshacer con sus figuras. Entonces me dijo, mamá, déjame el buró, el de la cama, ahí con la lámpara, que es lo que menos ocupo, y me pones ese acá para que yo pueda estar aquí. Y sí, efectivamente, queda bastante bien. Entonces, pues bueno, chicas, así va luciendo el cuarto de Dani. Y pues las dejo. Ahora sí las dejo porque ya este día fue muy largo. Bueno, chicas y chicos, pues voy terminando de forrar los libros de Omar, de Andrea, de Dani. Los que hacían falta ya están listos para el día de mañana que comienzan sus clases. Lo que sí me faltaría es el bordado de la mochila de Andrea y de la lonchera. Pero como todavía no hay un regreso físico, bueno, pues ya lo haré más adelante, ¿ok? Pero esto que la verdad sí me urgía ya que quedara para cuando regresen, pues sí, ya está, ya acabé. Y pues bueno, hoy dominguito, aparte de la mañana, me la pasé forrando, poniendo etiquetas y pues ya, listos, listos para mañana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya ando por aquí saludando. Ya les comentaba que voy terminando de forrar, por fin ya está todo listo.
libretas, libros, todo, nada más me falta la mochila de Andy, pero pues eso ya será hasta que haya un regreso presencial. Ahorita pues ya eso no urge, porque en sí ya nos, bueno, me mandó mensaje una de las maestras de Omar del ciclo pasado que ya van a arrancar el lunes con los libros y las materias, que es español y matemáticas, conocimiento o exploración será hasta la siguiente semana. Entonces, pues bueno, sigo esperando a la maestra de Dani a que me confirme las clases de mañana, porque ni sus luces le mandé mensaje, solo tiene una palomita y nada que me envían, nada. Y es que pasa que al saber el horario de clases viene la contraseña y viene el ID de Classroom para enviar los trabajos o para saber cualquier información que hayan dejado. Por ejemplo, con Andrea, ya me ingresé al Classroom y ya hay una publicación de la Miss que pues quieren material. Por eso me ven por aquí, voy de camino a Walmart, porque me pidieron nueces de Castilla, pero en cáscara, o sea, con su cáscara. Entonces, pues bueno, deséenme suerte, a ver si encuentro, si no voy a andar buscando en otras tiendas, porque pues no es fácil conseguir la nuez, pelada sí, pero en su, ahora sí que en su cáscara, no sé, espero conseguir. Y pues ya tiene ahí una lista que van a ocupar el día de mañana lunes, Andrea, ya. Para Omar, pues también me acaban de mandar ahorita el horario y una publicación en la que también van a querer material, pero en diferentes días. También va a necesitar nueces, va a ocupar plastilina, va a ocupar billetes y monedas durante la semana, pero pues que nos vayamos a previniendo con eso. Entonces, pues bueno, a eso vengo, a conseguir la nuez y ya casi estamos listos para el regreso. No, o sea, prácticamente ya. Ayer les comentaba que quería un escritorio para Dani. No lo conseguí en escuadra o así en esquinero. Es recto, pero nos va a quedar bastante bien. Creo que tenemos el espacio necesario para el que escogimos y llega el día de mañana durante el día. Bueno, pues ya ando por acá, 11:10 de la noche. Aquí, bueno, no se ve, pero aquí este pedacito que se ve su brazo, ya está dormida Andrea, ya la acostamos desde hace rato junto con sus hermanos. Ellos también ya desde las 10 los tengo bañaditos y acostaditos, porque mañana se van a levantar temprano, porque pues ya mañana comienzan las clases para ellos. Y pues ya les había comentado que se hizo un comunicado que hasta el 24 de agosto, pero pues la escuela de mis hijos no. De mis niños mañana comienzan sus clases y pues bueno, los quieren con su uniforme bien peinaditos, como si fueran a la escuela, con sus libretas y sus libros bien forraditos, porque mañana, a partir de mañana, así me lo dijeron, comienzan el nuevo ciclo. Nada de que vamos a repasar, nada de que las primeras semanas pues no ven nada, no, dijeron vamos a arrancar ya con los temas de los libros. Y mandaron obviamente materiales. Con Andrea no tuve suerte con las nueces, así es que pues a ver qué nos dice la misma mañana. Pero bueno, hice el intento, fui a Walmart, fui a Aurrera, fui a otra Aurrera, anduve buscando en las materias primas, en las recauderías, y nadie, o sea, sí había el nuez, pero limpia, o sea, sin cáscara, pero así como tal la nuez, con su cascarita, nada. Entonces pues bueno, ni modo, hice el intento de conseguirla. Luego cenamos, se bañaron y ya están acostados, como les digo. Entonces, mi esposo ahorita sube, porque dice que iba a checar unas cosas de su trabajo, y le dije, ok, está bien, porque así sirve que yo apago todo, edito, y Andrea se duerme, ¿no? Y no se le hace ruido para que no despierte. Entonces, pues sí, voy a editar. Estoy de hecho descargando documentos de lo que fue esta semana y la pasada, creo que sí, porque pues no había tenido tiempo, chicas, discúlpenme, la verdad se me fue en los márgenes, en los puntillos. Todavía Andrea, sus libretas de dibujo me hicieron que el margen y en cada hoja por los dos lados su nombre en el centro, y me tomó 4 horas cada libreta de dibujo hacer eso. Entonces imagínense, se me iban los días, se me fueron los días. Todavía en la semana me dieron los demás libros, creo que se los mostré.
Apenas los terminé de forrar en la mañana, porque obviamente imprimí las etiquetas que me hacían falta, se las puse, los terminé de forrar, después comimos y después de comer ya los pasé por calor para que el hule no quedara así arrugadito, y les puse un poquito de talco para que no se peguen. Eso es también un tip, si no se los había dado, bueno, se los comento, para que no se pegue el hule cristal de un libro a otro, les pongo tanto talco y listo. Entonces, sí, aquí los tengo en la orilla de la cama. Ya ahorita los voy a seccionar, ¿verdad? Quién es de quién. Y ponerse, bueno, por decir, a Dani, ponerle sus libros y libretas ahí, aunque sea en su sillón, para que las tenga a la mano con su lapicera. A Omar allá abajo y a Andrea en la mesa, porque es donde la voy a tener, en el comedor. Entonces, pues bueno, nos espero una semana, espero que tranquila. Espero que funcione muy bien, ¿no? A ver cómo nos va, que no, sobre todo porque ahora ya son tres chicos, tres niños en casa, en línea, y dos de ellos pues muy chiquitos, ¿no? Que todavía requieren de apoyo para poner contraseñas, para meterse, para que no derramen algo encima y vayan a estropear las cosas. Entonces sí es un poquito complicado en ese sentido, ¿no? Pero primeramente Dios, espero que sea un buen comienzo. Entonces, pues sí, aquí ando todavía, voy a editar, chicas. Yo creo que por hoy me despido. Muchas gracias por habernos acompañado estos días, por ser parte de nuestro día a día. De verdad, muchas gracias por el apoyo y cariño que nos brindan. Y pues bueno, que descansen, que tengan una linda noche y nos vemos primeramente Dios el día de mañana. ¿Sale?